presento unos ejemplares de labradorita. Es un mineral que pertenece al grupo de los feldespatos. Suele ser de un color gris oscuro a negruzco, con un juego de colores. Presenta unos colores azulados, verdosos, anaranjados, muy típico. Este fenómeno óptico se llama labradorescencia. Cuanto mayor gama de colores presenta, tiene más valor y se comercializa con el nombre de espectrolita. Como veréis, los predominantes son los azulados, los verdosos y los anaranjados. Es una piedra que tiene una dureza de 6,5 y un peso específico de 2,70. Cristaliza en el sistema triclínico. Cuidado, pues tiene exfoliación perfecta. El nombre lo debe, según la península canadiense del Labrador, que fue donde se encontró por primera vez en 1770. Otros yacimientos están en Madagascar, en México, en Rusia, en Estados Unidos y últimamente también se han encontrado en Finlandia. Este fenómeno óptico también se le reconoce con el nombre de Schiller. Esto es un cabujón redondo de una labradorita. Es una variedad de un feldespato. Como veis, es de color gris, oscuro, parduzco y así con un aspecto veteado. En realidad son como láminas o cristales maclados. Presenta un fenómeno óptico de colores que se llama labradorescencia. Mirad. Fijaros, según cómo le da la luz, produce unos destellos azulados, verdosos o incluso dorados. En función de la cantidad de color y los matices de colores que se vean con más o menos intensidad, también estriba su valor. Fijaros qué destellos en el centro, los naranjas y algunos verdosos. Según cómo movemos, vemos un reflejo u otro. Por eso cada observador, según en qué posición se encuentre con respecto a la piedra y a la luz, verá un reflejo diferente. Es una piedra que tiene fácil exfoliación, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de manipularla, sobre todo en los engastados. Su dureza es un 6,5 en la escala de Mohs y tiene un peso específico de 2,70. ¿Veis? De reflejos. Como irisaciones. El mismo cabujón visto por la base presenta otro, o sea, el mismo fenómeno óptico, pero bueno, de variada manera, de diferente manera. Mirad también las zonas donde se presentan las irisaciones. Esto es un cabujón ovalado de otro labradorita. Fijaros qué fenómeno óptico más bonito, la labradorescencia. También se conoce este fenómeno óptico como efecto Schiller. Según se manifiesten más o menos casi todos los colores, si son todos los colores del espectro, se le denomina también comercialmente con el nombre de espectrolita. Fijaros qué azulados más bonitos. Verdosos, anaranjados. El aspecto agrietado en realidad son como capas o láminas. Y el conjunto de todas esas capas y láminas produce este fenómeno de interferencia de la luz, que hace que los colores se vean por separado.
según cómo le dé la luz, los reflejos, cada observador verá uno u otros reflejos, uno u otros colores. Es una piedra muy curiosa y poco conocida. Hemos colocado una placa de una labradorita ahora en un microscopio. Como veis, le hemos puesto luz con campo oscuro y veis que la piedra es traslúcida, que muestra todo su entramado de maclas y de cristales. Fijaros, ahora iluminamos por arriba y es cuando se ven los destellos azulados. Estamos quitando paulatinamente, poco a poco, la luz del campo oscuro, con lo cual ahora es solamente luz reflejada lo que estáis viendo. Fijaros qué azules más bonitos, los dorados. Si movemos, vemos que los colores suelen desplazarse. Con aumentos, veis las fisuras internas, los planos de macla, microcristales y este entramado que semeja a las huellas que tenemos de las arrugas de la palma de la mano. Fijaros que los colores. Y veis como microcristales son los puntitos negros en forma de agujas, unos y otros puntuales. Esto, como veis, es luz reflejada. Fijaros, ahora vuelvo a dar luz de campo oscuro y veis que la piedra es traslúcida, aunque aparentemente parece opaca. Es una piedra bonita.